¿Qué rollo, mi raza? ¿Qué rollo? Pues esta vez estamos acá en Techaluta de Montenegro de nuevo, raza. Nos vieron invitar a otras carreras de caballos para que estén bien al pendiente. Espero les guste el nuevo vlog. Se jalen, se suscriban, tienen notificaciones bien macizo y estén bien al pendiente, raza. Va, espero les guste, raza. Apóyenlo bien, machín. Me acaban de decir, gente, que voy a pasar periodista. Bueno, mami, andan filmando la carretera de accidente en kilómetro 32. No se crean, raza. Estén al pendiente, gente, porque me acaban de invitar. Que si no quiero ser partícipe de la revancha de la Roncona con el caballo 420 que fue antepasado, el video antepasado, que también se vivió aquí en Techaluta y nos invitaron. Ah, pues quieren la revancha, raza. Entonces, quieren que vengan. Me decía que les tome fotos o lo que caiga. Estén al pendiente, raza, y si vienen nuevos videos, fuga. ¿Qué onda, mi racita? Ahora tocó venir con mi compa Josucito. Ya muchos lo conocen. ¿Pero qué creen que le pasó al cabrón? ¿Por qué creen que anda renco? ¿Qué te pasó, güey? Diles tú. Se partió un pedazo de su mami que le toca en unas curvas. Una raya más al tigre. Se cayó el cabrón, por eso anda todo renco, raza. Fue una caída que no pasó a mayores, pero sí fue el pinche sustonón. Estamos aquí en el mini super, gente. Nos vamos a cargar de chevecha, que chichuga la cabeza. Yo cayendo en tus mentiras. Yo cayendo en tus mentiras. ¿Se hubieran visto cómo se cayó? Pedote nos sacó el cabrón. Fue la primera que vengo, güey, de caballo. Bueno, gente, pues ya estamos aquí. Ya estamos llegando aquí al carril. Pónganse bien trucha, gente, porque se me hace que ya van a correr, ya llegamos tarde. Son las puras 12 en puntito. Y viene toda la banda. Y mi compa ya que nos trajo. Ahí viene. Ahí viene uno de los cuaquitos que va a correr. Ay, chulada. En el siguiente carril tenemos el siguiente cuacón. Qué bonitos cuacones son. Si uno que están chidos. Lolo, se nota que es un bueno. Che, que también es calle. Calle, callejón. Ay, chulada. Chuladona. Ahí pasó el Joker. El Jokercito que va a correr. No, plata no sabemos cuál, pero va a correr. Venimos a unas carreras en cuáles nos invitaron, raza. Nos invitaron. No es revancha, no es nada, pero sí, son otras. Pero como decía al inicio, quieren una revancha con la 420, con la que ya corrió, con el caballo que ya corrió y con la Roncona. Ay, 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 para que te me empila, porque vamos a venir a bloguearlo también. Chingue a pelos. Ah, y estén al pendiente, gente, porque también me acaban de comentar que quieren hacer una página. Quieren crear una página de caballos, gente, ¿va? En la cual vamos a estarlos ayudando a crecer y a ver cómo le hacemos. Puros caballones, vamos a ir a grabar. Eso yo quise. Caballos están muy bonitos. ¿Va bien, Laira? Qué chido. Tiene el gallo, mi amor, y el caballo. ¿Tampoco hay música? No, de pelear. ¡Voy al lado izquierdo! Voy al lado izquierdo. ¿El derecho? Sí, pues eso es lo que están haciendo los caballos, güey. Pues que a tu puto caballo se ve bien, puro todo, así como bien. Sí, güey, más bajado, güey. Con ganas de correr aquí. Güey, papá, ¿es ese video de esto? Sí. De un de repente. ¿Cuál ganó? La madre. Ganó ese. Ese es el ganador, raza. ¿Es de Macareco o de la que la? ¿Qué perdió? Chulada. El otro cuaco ya no regresó. Se fue, no sé. Pero viene el ganador.
paja, pues. No, no hay paja, no. Paletas, cuando mucho. La rosa. Pero no tengo ni silla de agua. Ahí viene la perdedora, pero también está bonita. Nos dice que perdió porque, pues, chulada de animales, la neta. Con cuarto de pulgada, güey. Acaba de llegar nuestra compita con su silla de ruedas.